Queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena Benavides. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo les había prometido que me iba a hacer un cambio de look. Las cosas se complicaron muchísimo, como les expliqué en el video anterior. Yo pensaba hacerme un cambio muy diferente a lo que me hice, que fue simplemente poner una extensión y alargarme un poco más el rizo del pelo. Pero, bueno, como la isla está en las condiciones que está, la mayoría de las personas que venden productos no compran en grandes cantidades, por ende, está ocurriendo mucho que usted va a buscar un producto y le dicen que tiene que ordenarlo. Pues me pasó, así que decidí de todas maneras hacerme esto. Yo espero que les guste, un poquito diferente, no es mucha la diferencia, solo más volumen, el pelo más largo, y yo espero que sea de su agrado. Yo les explicaba en el video anterior que he estado sumamente ocupada, y estoy como que con las energías un poquito bajas. Estoy trabajando en eso, estoy tomando algunas cosas para ayudarme, porque he tenido unos días un poco difíciles físicamente hablando. Y bueno, el ánimo tiende a caerse un poquito cuando uno se siente mal. De todas maneras, esto lo hago por ustedes, yo espero que les guste, yo espero que les llame más la atención el cambio que tengo ahora como me veía antes. Si notan, me cambié un poquito también el maquillaje, simplemente he puesto mucho más pelo, si notan. Y este pelo, luego cuando llegue el otro pelo, entonces verán el cambio ya más drástico. Muchísimas gracias por acompañarme. Le voy a dejar algunas fotitos. No es un lookbook, pero quise ponerme diferentes ropas para que me vieran diferente esta vez. Gracias por su compañía. Como les decía anteriormente, tengo varias cositas por ahí, pero el tiempo ha estado en mi contra. No es que me he olvidado de nadie, no es que no estoy por aquí ya más. Es que el tiempo ha estado en mi contra y hemos trabajado muy fuerte. Hoy es domingo y es el único día que realmente, puedo decir, hemos tenido para estar un ratito en la casa y hemos tenido que comenzar a atender cosas, ¿no? Las cosas del hogar, en mi caso como ama de casa, lavar ropas y un montón de otras cosas. Pero he sacado este ratito para ustedes porque les estoy muy agradecida. Quédense por ahí para que vea los diferentes cambios. No es un lookbook, aunque parece. Para que vean los diferentes cambios que me hice para mostrarles así mi mediano cambio de look, no completo, pero espero les guste, que sea de su agrado. Tengan un bendecido domingo o lunes, yo espero sí subirlo ya hoy domingo. Tengan un tiempo bendecido, de gracias porque respira. No es fácil ser un ciudadano más del planeta Tierra, pero podemos lograr muchísimas cosas. Quédense por ahí para que vean las fotitos y muchísimas gracias, muchas bendiciones. Recuerde siempre, peace. I love. Bye.